Con la presencia. Iniciamos la sesión en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Con la presencia de los señores concejales y la presencia del defensor del pueblo, se da inicio a la sesión ordinaria online del día de la fecha. De acuerdo con la modalidad adoptada por el cuerpo, se obviará la lectura del acta número 1703 que obra en poder de cada uno de los señores concejales. Si no hay observaciones que formular, se va a votar en general y en particular. Los concejales que estén por su aprobación, sírvanse señalar su voto. Tiempo. Aprobado. De acuerdo con la modalidad optada por el cuerpo, por secretaría se omitirá la lectura de los asuntos centrados sobrantes en el plan de labor, a excepción de los proyectos de los concejales y del defensor de pueblos, del pueblo, expedientes que serán girados a las comisiones respectivas. Proyecto de concejales. Expediente número 660C21. Proyecto de declaración de la concejala Repeto a la Comisión de Cultura, Educación y Deporte. Expediente número 664C21. Proyecto de ordenanza de la concejala Heisler a las Comisiones de Salud Pública y Discapacidad y de Hacienda y Presupuesto. Expediente número 669C21. Proyecto de comunicación del concejal Velázquez a la Comisión de Transporte y Tránsito. Expediente número 672C21. Proyecto de ordenanza del concejal Velázquez a la Comisión de Obras Públicas y Urbanismo. Expediente número 681C21. Proyecto de ordenanza de la concejala Heisler a la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Proyecto del Defensor del Pueblo. Expediente número 659D21. Proyecto de comunicación del Defensor del Pueblo Penayo a la Comisión de Transporte y Tránsito y de Obras y de Salud Pública y Discapacidad. Tiene la palabra la concejal Marlene Heisler. Señor presidente, aprovecho para saludar a todos los posadeños, a quienes nos debemos siempre. El pedido de la palabra es con el propósito de referirme sobre dos proyectos de ordenanza que obren en el boletín de asuntos centrados. Son los expedientes 664C21 y 681C21. El primero se trata de un proyecto de ordenanza que crea el programa de formación del primer auxiliador como complemento al programa Posada Ciudad Cardioprotegida, aplicado en situaciones de emergencia preinstitucional, brindando obviamente al ciudadano la adquisición de habilidades en el socorro y la primera asistencia básica de las víctimas, siendo prácticas esenciales para disminuir las potenciales causas en incidentes que requieran medidas inmediatas ante una persona sea lesionada, inconsciente o súbitamente enferma, sería con el propósito de atenuar sus consecuencias hasta la llegada de la asistencia sanitaria. Decir también que el objetivo es capacitar y entrenar a través de un curso de instrucción que permite ofrecer herramientas de competencia en primeros auxilios, los cuales son necesarios para poder actuar con eficacia ante situaciones de emergencias y también ante situaciones de urgencia, consistiendo en el primer eslabón de la cadena de atención primaria de asistencia a protección a la vida del ciudadano. Sería como para adquirir fundamentos y competencias indispensables para la realización de las tan conocidas maniobras de RCP y la utilización del desfibrilador externo automático, obviamente bajo estrictas medidas de bioseguridad. Ya han sido 12 desfibriladores externos automáticos entregados en la ciudad de Posadas. Por lo tanto, es muy importante que se cuente con personas
que puedan tener esas competencias. Por lo tanto, está destinado a aquellas personas que estén interesados en la materia, tales como agentes públicos, privados, y consistirá en jornadas gratuitas realizadas en diferentes centros municipales. En cuanto a las especificaciones técnicas sobre la acción integral del programa, se distinguen ejes fundamentales como el protocolo de parada cardíaca, el protocolo para la parada hemorrágica sanguinante, el famoso top lane, y el protocolo para la atención primaria del trauma. Señor presidente, sabemos que en el amplio abanico de factores, sea en cualquier contexto, actividad laboral, en la vía pública, incluso en el hogar, puede transformarse en potenciales riesgos para la seguridad e integridad de la salud de nuestros ciudadanos. Y en cambio, si contamos con socorristas que saben qué hacer y cómo brindar asistencia inicial a la víctima, vamos a proteger sus vidas y evitaremos mayor daño y favorecerá la recuperación de estos pacientes, ¿sí? Y el segundo expediente también es un proyecto de ordenanza para incorporar en el inciso L, al artículo número 1 de la ordenanza 6, número 42, que bueno, tiene la finalidad de declarar de patrimonio natural al ejemplar arbóreo de nuestra ciudad, y quedará redactado de la siguiente manera. ¿Sí? Inciso L, Gomero, ubicado en sitio sobre Avenida Tambor de Tacuarí, entre calles Navaja Centeno y Lucho Pérez de la ciudad de Posadas. El mismo es una especie única, es, y responde a un pedido de los vecinos de la Chacra 123, quienes a través de la familia Cabrera acercaron esta inquietud, y es un árbol que, bueno, ha desarrollado unas raíces y un tronco que, según los expertos, puede llegar a tener 150, 200 años, ¿sí? Y hace que sea uno de los ejemplares más imponentes de nuestra ciudad. Y bueno, y a pesar de que no ha tenido por ahí todo el cuidado especial que necesitaría con el tema del abono, del riego, resulta atractivo, llamativo su característica de gran magnitud y que han desarrollado durante todos estos años. Así que bueno, nada más, señor presidente, para cerrar, reitero que son los expedientes que he mencionado, son los expedientes 664-C21 y los expedientes, y el expediente 681-C21. Es todo, señor presidente. Muchísimas gracias. A continuación, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 112 del reglamento interno del HCD, se dispondrá de 30 minutos para el uso de la palabra a fin de proceder a la reserva para la incorporación de expedientes y dictámenes, pedidos de informes obrantes en el plan de labor, de pronto despacho, de preferencias o de sobretabla. Tiene la palabra el concejal Rodrigo de Arrechea. Gracias, señor presidente. Es a los efectos de pedir una incorporación y giro a comisión del expediente 699C-2021. Es un proyecto de ordenanza, señor presidente, que dispone la asistencia veterinaria mensual y gratuita para los animales en guarda o tránsito en la sede de las asociaciones protectoras de la vida animal y hogares de rescatistas registrados en el ámbito de la ciudad de Posadas. Vemos, presidente, en cada una de las recorridas de la ciudad una gran cantidad de personas que con un gran sacrificio y con mucho amor por los animales se hacen cargo y cuidan y rescatan a animales que han sido abandonados en la vía pública. Y en muchos casos, presidente, son muchos animales, no son uno o dos, sino que la gran mayoría tiene 10, 15, 20, y hay rescatistas que llegan a tener hasta 50 animales en su casa, en su domicilio. Esto hace fundamental que el Estado tenga un rol importante en
en cuidar la salud de estos animales, y es por eso que proponemos que a través del organismo encargado de cuidar la salud animal en la ciudad, que es el IMUSA, se regule y se establezca que por lo menos una vez por mes un profesional de la salud de ese instituto pueda visitar a los rescatistas o asociaciones inscriptos en el registro que ya está habilitado en su momento a través de la ordenanza de tenencia responsable de la ciudad de Posadas, y que de esta manera no tenga que movilizarse esa persona que rescata a los animales o los tiene en su casa ayudándolos, sino que sea el Estado quien vaya a su domicilio y supervise el estado de cada uno de esos animales. Esta gente, señor presidente, está cumpliendo un rol social muy importante, un rol que el Estado tiene que atender y que tiene que tener presente. Es por eso que pedimos que se analice este tema, bueno, que se pase a la comisión, por supuesto, que corresponda, que supongo yo que la de salud, y que tratemos de tener presente este tema de que el Estado vaya a la casa de la gente que se ocupa y que rescate y que cuida a los animales que son abandonados en la ciudad. Nada más, presidente. Tiene la palabra el concejal Mario Alcaraz. Gracias, señor presidente. Muy buenos días para todos los presentes, quienes nos siguen de manera online. El pedido de la palabra es para felicitar la incorporación y elegir la comisión del expediente 685-C21. Es un proyecto de ordenanza para crear el programa permanente de capacitación de agentes municipales referente a la asistencia de víctimas de violencia de género en nuestra ciudad. A este proyecto aprovecho para mandar un afectuoso saludo a la concejal Marila Dacharí. Lo trabajamos en el Parlamento de la Mujer 2021 hace muy poquito, donde la autora del mismo, la parlamentaria que ocupó este espacio en nuestra banca, hablamos de Silvana Ace, visibilizó la importancia de asistir a las víctimas que se encuentran en tal situación de violencia. El objetivo del presente proyecto es que cuenten con la ayuda necesaria de un agente público capacitado que le pueda brindar la información necesaria y sea expeditivo y a la vez eficaz a la hora de atender sobre tal situación. Así que, bueno, este es el pedido de incorporación y giro a comisión, resumiendo, del expediente 685-C21. Muchísimas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el concejal Francisco Fonseca. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días para todos. Presidente, solicito la palabra a efecto de incorporar al orden del día dictámenes obrantes en la Comisión de Transporte. Son 6 dictámenes los que voy a solicitar la incorporación, presidente. Son todos de comunicación. Paso a mencionarlos. Son el dictamen obrantes en los expedientes 472-C2021, 473-C2021, 517-C2021, 450-C2021, 537-C2021 y 474-C2021. Solicitar incorporación de dictámenes al orden del día, presidente. Nada más, muchas gracias. Tiene la palabra el concejal Pablo Velázquez. Buenos días, señor presidente. Buenos días a todos los concejales. El motivo de la palabra es para solicitar una incorporación al orden del día y su posterior tratamiento sobre tabla al respecto. En primer término, agradecerle al concejal Francisco Fonseca, que en el día de ayer en la Comisión de Transporte pudo trabajar un proyecto de mi autoría respecto de algo que considerábamos fundamental e importante en el marco de las elecciones del próximo 6 de junio. Y en este caso es incorporar un beneplácito. Nosotros siempre sostenemos la importancia de tener una mayoría que sea capaz de resolver los temas y las problemáticas que plantean los vecinos de manera rápida y concreta.
y por eso es que vamos a incorporar este proyecto y vamos a solicitar su posterior tratamiento sobre tabla. Es el expediente 701, letra C, 2021. Es un proyecto de declaración que manifiesta su beneplácito por la decisión tomada por el gobernador Oscar Herrera Watt, por el cual autoriza el boleto gratuito para el día de las elecciones, el próximo domingo 6 de junio, decreto que también tiene ahora la adhesión del Departamento Ejecutivo Municipal, con lo cual los posadeños de manera libre podrán acercarse a votar el próximo 6 de junio de la forma que lo deseen, digamos, ¿no? De manera particular, en sus autos o a través del transporte público, con lo cual voy a incorporar entonces este proyecto, que es un proyecto de declaración de beneplácito del expediente 701, letra C, 2021, por la autorización del boleto gratuito para el próximo domingo 6 de junio. Muchas gracias. Si nadie más va a hacer uso de la palabra, tiene la palabra la concejal. Tiene la palabra el concejal Maximiliano Florindo. Sí, gracias, señor presidente. Cortito el pedido de la palabra, es a efecto de pedir copia del informe del expediente 226, letra C, del 2021. Nada más. Si nadie más va a hacer uso de la palabra, tiene la palabra la concejal Repeto. Buenos días a todos. Gracias, señor presidente. El pedido de la palabra es para solicitar un cuarto intermedio a fin de consensuar el expediente que está incorporado y también para recibir a los homenajeados del día de la fecha. Tiene la palabra el concejal Rodrigo de Arrechea. Y es para acompañar la moción de la concejal, repito, presidente. Pongo en consideración del cuerpo la moción de la concejal, repito, para pasar a un cuarto intermedio. Los concejales sírvanse señalar su voto. Tiempo. Aprobado, el cuarto intermedio tendrá como fin homenajear a las personas postuladas por Alcaraz y por Fonseca y retomamos la sesión. Será muy breve. Espera un ratito.
Tengan ustedes muy buenos días. En esta oportunidad, declaración personalidad destacada de la ciudad de Posadas a la señora Erika Alzamendia, quien comenzó su trayectoria en radio en el año 2001 en la FM Santa Cecilia. Luego continuó en FM Latina 101.1 con el programa Alborada Regional Litoraleña. Asimismo lo desarrolló en LT4, radiodifusora Misiones, programa Mi Tierra Roja, de 14 a 16 horas, en el programa La Hora del Yací Yateré, en tanto en FM Capital, los domingos de 14 a 16 horas, el programa Fiesta en el Rancho, con la invitación de conjuntos musicales y actuaciones en vivo. Desde el 2011 a la fecha se desempeña en Radio Latina 101.1 con el programa Meridiano Musical Chamamecero. Recibió el premio Andresito Guacurarí, otorgado por el CIPREN, Sindicato de Prensa de Misiones, por mejor conducción de música cultural y regional. Su carrera en radio ha aportado un valor importante para la música chamamecera de nuestra región, desempeñándose con dedicación y amor por el chamamé. Por todas estas razones es que se brinda un reconocimiento y homenaje declarándola personalidad destacada de la ciudad de Posadas. Para eso, invitamos al concejal Francisco Fonseca, autor del proyecto, a realizar la entrega junto al concejal Martín Arjol y también con el presidente del honorable cuerpo, Facundo López Sartori. Con el aplauso de todos, este reconocimiento a su trayectoria y aporte a la cultura. Adelante, la invitamos a decir unas palabras, señora. Buenos días a todos. La verdad que esto fue una sorpresa para mí. Nunca me esperaba esto. Y bueno, tengo que asumir porque yo soy una persona que siempre quiero que le den premio a otros, pero no a mí. Entonces me sorprendió muchísimo y estoy muy contenta, mi familia también, toda la gente que me quiere y me conoce. Y agradezco al concejal Francisco Fonseca, que fue el que hizo el autor del proyecto, y a todos los concejales que le acompañaron. Muchas gracias, son muy amables. La verdad que, como digo reiteradamente, estoy muy sorprendida y también se sorprendieron en la radio donde yo trabajo ahora, que trabajé en muchas radios, 20 años hace que estoy en radio. También trabajé en otra cosa, 32 años en la Cámara de Representantes de la provincia de Misiones, recorriendo todos los barrios, toda la gente que me conoce. Y bueno, le voy a decir que también en la radio están todos contentos, están eufóricos, y no me queda más que agradecer. También le agradezco a una gran amiga, Iris Carolina Arguello. Hace años que nos conocemos y nos queremos mucho. Y a todos ustedes, muchas gracias, son muy amables. Acá al concejal Francisco Fonseca, que le conozco al papá de él cuando él era chiquito, que él se fue a jugar en mi casa con mi hijo que está allá, un día que yo salí con el papá de él a recorrer los barrios. Él era chiquitito y él quedó con la mamá en mi casa mientras que yo con el papá fuimos a recorrer los barrios. Así que Francisco sabe esa historia porque yo le conté a él. Y así como mucho también acá a Martín Arjol, que soy amiga de la mamá, y a todos los concejales, a todos les conozco. Son muy amables. La verdad que
otra cosa no me queda decir. Le deseo muchas bendiciones para todos. Y nada más. Muchas gracias. Fuerte el aplauso para la señora Erika Alzamendia, declarada personalidad destacada de la ciudad de Posadas.
Continuando en esta mañana de sesión, con homenajes y reconocimiento, en esta oportunidad nuevamente para declaración de personalidad destacada de la ciudad de Posadas. En esta oportunidad se destaca a Jorge Alberto de Olivera, quien nació en Posadas el 21 de agosto de 1982. Es un futbolista argentino que se desempeña en la posición de arquero y su equipo actual es Platense, de la Primera División Argentina. Se inició deportivamente en el básquetbol, en el Club Mitre. Fue a probar suerte a Buenos Aires, más precisamente en Vélez Sarsfield. Luego emigró a Paraguay el 12 de octubre, a préstamo a 6 meses. Debutó en Nueva Chicago de la mano de Néstor Gorosito y más adelante también lo dirigieron Patricio Hernández y Leonardo Madelón. Luego pasó al Club Atlético Colón de Santa Fe, donde fue dirigido por Alfio Basile y peleó la titularidad con un histórico como Laureano Tombolini. A mediados del 2015, arribó a Chile para ser del mismo año refuerzo de Cabreloa. Debutó con la camiseta del club el 18 de julio. En el 2017 regresó a Argentina para llegar a Platense, equipo que militaba en la Primera B Metropolitana. Por último, fue figura clave en el ascenso de Calamar a la Primera División de Fútbol Argentino. En los cuartos de finales del reducido, logró contener el penal definitivo ante Deportivo Riestra y de esta manera pasar a las semifinales. Luego de una gran actuación ante Atlético Rafaela, Dida fue figura en la final, tapó pelotas claves para mantener el 1-1 ante Estudiantes del Río Cuarto y a su vez atajó el penal final para dejar el marcador 4-2. Gracias a esto, Platense volvió después de 22 años a la máxima categoría del fútbol argentino. Por lo expuesto, por su trayectoria, por su dedicación al deporte, es que el Honorable Consejo Deliberante declara personalidad destacada y para eso se hace entrega de la distinción el Presidente Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Posadas, Facundo Sartori, el concejal Mario Alcaraz, junto también al concejal Martín Arjol. Fuerte el aplauso. Bueno, buen día para todos. La verdad que es un día, en lo personal, de mucha emoción. Creo que un reconocimiento así en mi ciudad, por ahí no... uno que no está tanto por acá, pero que lo reconozcan de esta manera, la verdad que para mí es un orgullo muy grande, después de tanto sacrificio. Me acuerdo allá cuando tenía 14 años y iniciaba todo este sueño de por ahí querer ser un futbolista profesional, la verdad que hoy, teniendo esto en la mano, es un poquito haber logrado ese camino de tanto sacrificio, de tanto esfuerzo, con la familia. Me acuerdo que somos una familia de muchos hermanos y dejarlos a todos por ir a buscar ese sueño, la verdad que hoy tiene su premio. Entonces la verdad que soy un agradecido a la vida, a la ciudad. Es un orgullo llevar la bandera de Misiones cuando me toca estar en cada partido y representar a la provincia, a la ciudad. Entonces eso la verdad que me gratifica y bueno, la verdad que agradecido por esto y nada, esperemos que este camino no termine, que sigan los logros y podamos seguir representando de la mejor manera a la provincia y a la ciudad. Así que muchas gracias. El aplauso. Reconocimiento a la trayectoria, a la dedicación al deporte. Muchísimas gracias por estar presente.
En 60 segundos retomamos la sesión. Retomamos en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Habiendo transcurrido el cuarto intermedio, pongo a consideración del cuerpo la incorporación de los expedientes y dictámenes que por secretaría se procederá a dar lectura. Expedientes ingresados. Expediente 699-C21. Expediente 685-C21. Expediente 701-C21. Dictámenes ingresados. 472-C21. 473-C21. 517-C21. 450-C21. 537-C21. Y 474-C21. Los concejales, sírvanse a señalar su voto. Tiempo. Aprobado. Pongo a consideración del cuerpo los expedientes que fueron solicitados para que tengan tratamiento sobre tabla y que por secretaría se procederá a dar lectura.
expediente 701-C21. Los concejales, sírvanse señalar su voto. Tiempo. Aprobado. Consta en su acta gráfica la voluntad del concejal Arrechea. Cabe aclarar que los mismos cuentan con los dos tercios de los votos de los señores concejales, conforme lo establecido en el artículo 91 del reglamento interno. Pongo a consideración del cuerpo la aprobación de los dictámenes que fueron tratados y consensuados sobre tabla y que por secretaría se procederá a la lectura. Expediente 701-C21. Los concejales, sírvanse señalar su voto. Tiempo. Aprobado. Pongo a consideración del cuerpo la conformación del nuevo orden del día. Los concejales, sírvanse señalar su voto. Tiempo. A continuación se pasa a considerar el orden del día. En consideración del cuerpo, el dictamen de declaración obrante en el orden del día. Si no hay observaciones que formular, se va a votar en general y en particular. Los concejales, sírvanse señalar su voto. Tiempo. Queda aprobada la declaración. En consideración del cuerpo, los dictámenes de comunicación obrantes en el orden del día, más los incorporados. Si no hay observaciones que formular, se va a votar en general y en particular. Los concejales, sírvanse señalar su voto. Tiempo. Quedan aprobadas las comunicaciones. No habiendo homenajes, nos encontramos en el momento de los homenajes, pero no habiendo homenajes ni otros asuntos que tratar, se levanta la sesión del día de la fecha, siendo las 10:24. Muchísimas gracias.